unos puerquitos reina, bro, full picantes, ¿o qué? Un puerquis reina. Yo, este mazo antes a mí se me daba como ningún mazo, hermano. Lo jugaba, pero exageradísimo de bien, tío. ¿Lo jugamos o qué? A lo mejor nos va bien y todo, ¿eh? Cabrón. Vale. Recuerden que a partir de ahora haremos los directos una hora antes para los de Europa, porque nos hicimos cambio de hora, ¿vale? Por si acaso. Mal siglo, ¿no? Grande, Larris. Los espíritus de fuego estos joden muchísimo, tú. Pero muchísimo. Bueno, pega Larry. Pega Larry. Bien. Pipiripir. Mira, por listo, tú. Bien, esos puerquis. ¡Muerdan, bebés! ¡Muerdan, coño! Mira que lo dije, porque le sacaba dos de elixir y cuando veo que tira monta, digo, ¿qué coño hace, bro? Y claro, cuando ves que te ataque, pues tú también lo ataques si tienes bien calculado de elixir, porque sabes que no te puede defender. ¡Ataca, bebé! ¡Que aprenda! ¡Pum, pum, pum! Vale, bien. Y los paquetes reales le revientan mucho los Firecracker. Chulo, reventamos que flipa. No le dimos al eso, pero bueno, da igual. Larris picantes. Spicy Larris. Mira, 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 mira los duendes, mira los duendes, mira, mira, mira. Pobrecito, tío. Pobrecito, tío. ¡No! ¡El monta! Joder. 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 Pobrecito. Mi bebé. Mira, mira, mira. ¡Ey, ey, ey! A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. ¡Pam! Ey, ey, veo futuro con este mazo, eh. Aquí veo cosas, aquí veo cosas. Tanque muy fuerte nos jode mucho. Si no, sí tenemos soluciones para defenderlo. Pero si no, uf, se te complica. Pero me gusta, me gusta, me gustan las cosas por ahora. Me gusta lo que estamos viendo. He pintado los consejos, algo así, ¿no? No, es monta. Me gusta el match. No me gusta la situación de ahora mismo, pero sí que me gusta el match. Bien. Bueno, se monta pega una. Pero me gusta, me gusta. Lo único, andamos medio ciclados ahora, pero en general deberíamos ganarle medianamente bien. No sé qué hechizo lleva, si es cohete. Qué bien. Mira ahí los puerquitos con el S. Uf, qué buen daño, eh. Toma, por tirar precisión en el puente. Grande. Como muerden los niños, eh.
Uf, ahí va. Van a acumular bastante los bats, pero no es tanto problema, la verdad, son solo tres, así que. Cuidado, no sabemos qué hechizo tiene. Vale, bien. Freddy de princesa. No, la tira allá atrás. Sí, yo creo que ya cohete, por eso no está tirando prácticamente nada ahí. Vale, gracias por avisarme, papi. Joder, tío, tronco, para evitar un golpe más y. ¡Oh, tío! ¿Pero qué pasó ahí con los Larrys? Joder, va a llegar, tío, en serio. Freddy Princesa. ¡No! Joder, no está saliendo nada. GG, chicos. Putada, la verdad. Putada. ¿Cómo se nos complicó? La cago que flipa aquí, aquí ganamos nosotros. Vamos, ¿cómo la cago ahí? Atacando a lo loco, vamos. Sí, señor. Uf. Aquí me entró una partida, el diablo. Por cierto, esto no sé qué pasó, que ya no escucho nada. Vale, tiramos esto y tenemos tiro aquí. Pum, pum, chiu. Buen daño. Pimpa. Cómo muerde los cerditos. A ver, déjame reiniciar esto. Vale, ahora. Ya estoy escuchando. Skibidi Toilet, bro. Literalmente estás muy Skibidi Toilet hoy, bro. Dice, ¿cómo que choza? Justo estás pensando lo mismo, la verdad. Tiene pinta de tener gigante o algo así, ¿no? ¿Qué puta mierda es esta? Bro, lo veo torre esto, ¿eh? Bueno, bro, a ver. Vamos a intentar sacarnos literalmente la verga. Y activamos. No, abandona, bro. O sea, sí, sin más. O sea, lo siento. Sé que me acabo de pasar un poco. Que eso no lo debería de hacer. Pero hermano. Ríndete. Por favor. Por favor, no sigas. No sigas con este sufrimiento, por favor. Que abandone. Abandona, por favor. Por favor, de verdad te lo pido. Por favor, de verdad. De verdad, o sea, lo siento, tío. O sea, no, no era mi intención. No era mi intención partirte el culo de esa manera. ¿Iba a tirar justo todo, esto aquí? No. Sí, justo lo tira, bien. Bueno, no era mi intención partirte el culo de esa manera, bro, tío. Y más con niños delante, tío. Aquí dice Erwin, ¿cómo estamos? Se rindió. Normal, cabrón. Como le partí el culo, hermano. O sea. Ya tenemos TikTok. O sea, ya tenemos TikTok. Reel de Insta. Es que tenemos de todo. Vamos, esto va para TikTok. Esas cosas no en público ganan. Buah.
con el cementerio y todo. Mira que la situación lo vi complicada y digo, cañón un poco aquí, desviamos esto para el otro lado. Buah, 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 buah. No jugar tanto a doble línea. Tengo que jugar un poquito más a doble línea. Es un error que estoy cometiendo bastante, la verdad. De no cambiar más de línea y jugar a dos. Vamos a hacerlo más. Vale, torre bomber. Hay que tener cuidado. No creo que sea un match decente. Y más contra montaporcos. Pero si se juega bien, se gana. Así que vamos. Por la... Puto mal oro. Pero es un puto mal oro. Vaya ataque de mierda, bro. Literalmente vaya ataque de mierda, bro. Pero qué malo es este hijo de la grandísima. Qué malo es este hijo de la grandísima. Qué malo es, bro. Mira que lo dije de antes. Le dije, muy malo, Uy, al palo. Igualmente la torre está. Mira, qué malo es. Me aburre tanto el Big Spin. Yo me discursé varias veces de un tío que se espera mucho siempre y muy conservador. Sí, Juan Contreras es medio aburrido. Dice, ¿vas a jugar el partido en directo? Sí, el Lian. ¿Cómo sabes del partido? Yo creo que se rindió, sí. Se rindió, mi gente. Lo que pide un poquito más el ciclo. Mejor toma de decisiones necesito, la verdad. En algunos aspectos. Necesito mejor toma de decisiones en cómo ciclar en algunas situaciones. Mara tomo... Dice, tomo bueno, ahora le dices. Claro que sí, Elian. Con los papas. Vamos. Yo creo que hay que jugar un poquito más pasivo. Vamos a... Bueno, aquí sí que debería tirar polvo, la verdad. No quiero subir ese daño. Lleva un mirror, creo, ¿eh? Ah, no. Tiene tres espíritus. Tres espíritus recolector ballesta, probablemente. Así que, oye, 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 oye. Yo, la verdad es que quejarme no me quejo, ¿eh? Vale, ballestita. Ya tiene... ¿Qué hace, bro? O sea, ¿qué hace? Por la carísima, ¿no? Por la carísima. Hombre, ahora tiene otro recolector, pero... ¿Qué es algo que no le renta, tío? Claro que no le renta realmente hacer esto, porque es una bobería, porque dice, bueno, te ciclo el recolector, este de ciclo el terremoto, ya, pero es que al fin y al cabo, ¿de qué? ¡Oh, el diablo! Al fin y al cabo, ¿de qué te sirve, sabes? Porque si tiro una ballesta te voy a tirar el terremoto tronco y fuera, ¿sabes? Y en el por 2 te voy a ciclar mucho. Mira dónde quedó el recolector. Ah, estoy ahí, o sea, es muy... O sea, tengo que cargarla demasiado para que me gane con ballesta teniendo terremoto y eso, y eso. Encima aquí me va a dar valor, perfecto. No sé si me lo baiteó. Igualmente me la suda. Porque ciclamos muy, muy rápido. Y aquí encima lo vamos a hacer predi de ballesta. Mira. Uy. Confío en el predi, caballero Evo ahora. Chacho, deja de tirar espíritus, hermano. Bueno, pues te tiro unos porcos. Pero el motor no te tiro, pero te tiro unos porcos. Yo creo que también nadie va a tener miedo de tirar los Larry Evo, hermano. Como si son las Evo y tengo que tirarla aquí. Y ya está, ¿sabes? Rectazo. Bro, hermano, me estás rayando, ¿eh? Me está, ya te lo digo ya, te, me estás rayando, ¿eh? Hermano. Me estás rayando mucho, ¿eh?
Hermano, tú eres tonto. Yo creo que ya está vacilando, Por lo digo yo, que yo creo que ya está vacilando. Me haría gracia, me empiezas a atacar con ballesta ahora, la verdad. Me estaba. Ya, ya se la puto suda ahora, ya sé que no gana. Literal. Me recuerdo que estaba vacilando. Hombre, tampoco mucho que vacilar puedes, ¿eh? En esta situación, como quien dice. Dice, creo que se condiciona el recolector. Yo también pienso lo mismo. Se condiciona el recolector. Hermano, ya me estaba rayando.